privar tu vida por despecho, llenar a tu familia de dolor, sin antes escuchar lo que yo he hecho, llenar de tinte un papel y transmitirte un alivio, brindarte otras alternativas sin llegar al suicidio. Yo me puse en tu lugar para poder hablarte, porque si no siento tu dolor vas a justificarte, vas a decirme que yo no siento lo que llevas dentro y por eso es que puedo aconsejarte. Espera tan solo un momento, solo escúchame. ¿Qué vas a hacer con tu vida? No, escúchame. Reacciona, por favor, estás cometiendo un error. La vida continúa, no te rindas, lúchame. Dime qué vas a sacar con suicidarte. ¿Tú crees que no exista nadie quien quiera amarte? Yo no comparto ese pensamiento, tú eres más que eso. Atrévase a ser feliz y enamorarse. Es más, si te falló, tranquilo y dile adiós. Mejor usted escuche lo que Tempo escribió. No le cuentes a Dios cuán grande es tu problema. Mejor cuéntale al problema lo grande que es Dios. Yeah. ¿Por qué privar tu vida por amor? ¿Por qué privar tu vida por despecho? Llenar a tu familia de dolor, sin antes escuchar lo que yo he hecho, llenar de tinte un papel y transmitirte un alivio, brindarte otras alternativas sin llegar al suicidio. Te hablo y se me salen las lágrimas, hermano. Pueden decir lo que sea, pero soy un ser humano. Se identifica y se hace transparente con esto. No juzguemos, eduquemos, por eso estamos como estamos. Y ahora yo, que también he sufrido en la vida y he visto situaciones críticas y emotivas, pero ¿qué hice? Ah, luché, me sacrifiqué y hasta perdoné, pero nunca me quité la vida. ¿Y por qué habrán de hacerlo tú? Dime que nos separan. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Mírame a la cara, no seas cobarde y ármate de valor y valórate, porque las consecuencias vas a pagarlas muy cara. Vente conmigo y desiste de esa idea malvada. Eso es, vente conmigo, que no ha pasado nada. Abrázame y llora conmigo, límpiame el alma, tú eres importante, me oíste. Coge las cosas con dile calma. Dile que sea la vida, siempre habrá una salida, siempre habrá una razón para vivir, solo falta la fe para seguir. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero te voy a decir exactamente las mismas palabras que Dios me dio en el peor de mis momentos. Pelea la buena batalla, que yo, Jehová, tu Dios, estará contigo como poderoso gigante. Dios los bendiga y recuerden que siempre hay una salida. Así que dile sí a la vida. Tempo, Gustavo Laureano, Elizani, One Music.